Disculpe, caballero. ¿Qué quieres? Usted está esperando a alguien ahí para que vaya a ocupar esa silla. Bueno, no, yo ando solo. Bueno, pues déjame sentarme aquí entonces. Yo necesito pedir algo de comer, ¿me entiendes? Y quiero este puestecito aquí porque yo cada vez que vengo aquí me siento en esta mesa. Ajá. Me los encontré raro que había alguien ocupándola aquí porque generalmente tú estabas... Yo mire, yo la encontré sola. ¿Quiere que le explique la situación? ¿Qué es lo que le pasa? Mire, la situación es la siguiente. Yo siempre he venido a este restaurante, no sé por qué, y pido una comida y hay un mozo que trabaja aquí que me tiene dema. ¿Por qué usted dice eso? Me tiene dema, me tiene odio. Cada vez que yo le pido un mero a la plancha, que ese es el plato preferido mío, siempre me dice que no hay, pero hay. Pero es lo que pasa es que no me quiere despachar. Pero ustedes tuvieron problemas personales. Yo no sé qué ha pasado con él, porque inclusive hasta vengo con el dinero para pagar. Yo no vengo aquí a Lambeni a pedir. Pero mire, es sencillo. Si usted tiene su dinero, váyase a otro restaurante y punto. No. Eso me han dicho mucha gente, pero ya a mí me dio que es aquí. Claro. Ya es un pleito echado, que hasta que yo no me coma un plato de aquí, yo dejo, cuando yo me como un plato de aquí, yo dejo de venir. Porque ya él me declaró la guerra y yo se la voy a declarar a él. Yo me tengo que comer un plato de aquí, un maldito plato de aquí, porque si no, no voy a estar conforme. Ya es una obsesión que yo tengo de comer un plato de aquí. Y eso es problema suyo, váyase para otro lado y deje ese problema. Usted lo que está buscando es problema. No, espérese. No, me la estoy ingeniando, es que yo le dije que me voy a comer un plato. Él me quiere hacer la vida imposible. Vamos a ver. ¡Monsieur! Saludos. Discúlpeme. ¿Cómo está, boludo? ¡Oh, argentino! Sí, de la pampa de Argentina. De las pampas heladas del sur. Sí, que vive, pero tú no eres argentino. ¡Cállate! ¡Cállate! Que tú no sabes lo que estamos hablando aquí. Cuando un argentino habla, no le gusta que le interrumpe. ¡Diablo! ¿Cómo iba a decir? ¡Cállate! ¡Cállate! Pues sí, vengo de la papa de Argentina porque me dicen que no es este restaurante. Sí, venden algunos platos. Ah, sí. Yo amo Argentina. Ay, qué bueno. Se me pega fácil el acento. Sí. Pues yo espero que usted me trate con toda la delicadeza y bien como debe de ser. Por supuesto, este restaurante se enorgullece de tener un argentino sentado aquí. Porque mire, donde hay un argentino no se necesita más nadie. Sí, mire, le voy a hacer una pregunta. Dígame a ver. Porque yo amo un plato en específico. ¿Ah, sí? Usted tendrá mero a la plancha. Claro que sí. Con tostones y un chin de salsa agridulce. Sí. Yo soy loco con el mero a la plancha. Mire, incluso ese es un plato aquí muy pedido. Aquí hay un cliente que siempre viene y pide ese plato, pero yo no se lo vendo. Ay, qué pena. No se lo vendo. ¿Y por qué usted no le vende ese plato a ese cliente? El tipo me cae mal. Ay, ya. El tipo... mero a la plancha. Pues sí, pero a usted, por ser argentino, yo se lo voy a traer. Gracias. A la plancha con tostones. Sí, salsa agridulce, boludo. Sí, está bien. Sí, con su permiso. Sí, gracias. Viste, che. Viste lo que te dije. Viste lo que él dijo ahí. Que yo le caigo mal sin haberle hecho nada. Es a mí, pero eso que... Bueno, buen provecho. Qué bueno, mira. Oh. Yo no soy argentino nada. Yo soy el tipo que tú tienes desacreditado, que tú no le quieres vender su plato como que yo vengo aquí a pedir. Yo vengo aquí a comprar. Y mira lo que tuve que hacer. Me vestí de que de argentino, de que verde, que para engañarte. Y por fin me despachaste un plato aunque tú no lo quisieras. Bueno, espérate. Yo lo siento por ti, pero ese no es el mero a la plancha. Ese es pollo a la vinagreta. Ah, pues el mío. Ah, ok. ¿Y entonces el mío? No, si tú fueras argentino te lo traigo, pero a ti no.